Hola, hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriel Fernández y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una crema de café que algunos llaman crema mágica. Y la verdad es que yo creo que sí es mágica porque es increíble cómo con solo tres ingredientes súper básicos que seguramente tienes en tu casa, haces una crema de café que está demasiado rica. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Y los ingredientes son 15 gramos de café instantáneo, 100 mililitros de agua fría y 100 gramos de azúcar glas. Y el primer paso es súper fácil y es mezclar todos los ingredientes, el agua fría junto con el azúcar glas o impalpable y el café soluble o instantáneo. Lo vamos a batir súper bien. Y se van a dar cuenta que por lo menos en el primer minuto es como que la mezcla va espumando poco a poco y nada, hay que seguir batiendo. Ya después de varios minutos se van a dar cuenta que la mezcla como que va a aumentar de volumen y va a ir blanqueando poco a poco y va tomando como una cremosidad. Y si tienes una de estas batidoras de manos vas a tener que batir como por unos 10 minutos, pero si tienes de las grandes con unos 5 a 8 minutos está súper bien. Y fíjense cómo queda esta crema. Bien lisita, bien consistente y la verdad es que queda perfecto como para meter en una manga y hacer decoraciones porque es bastante estable. Y ahora que ya aprendiste a hacer la crema de café con agua, seguramente te debes de estar preguntando si se puede hacer con leche y la verdad es que yo me estoy haciendo la misma pregunta, así que ¿qué les parece si intentamos hacerla? Y para la prueba número 1 estoy haciendo exactamente el mismo procedimiento anterior, simplemente que estoy sustituyendo el agua fría por leche fría. O sea, junté todos los ingredientes y luego empecé a batir. Y bueno, acá no sé si se den cuenta, pero en el primer minuto de batido es como que el café no se disolvía y yo seguía batiendo y batiendo y batiendo a ver si en algún momento montaba, pero la verdad es que nunca montó. Así que nada, me fui con la prueba número 2 e intenté hacer la misma crema que hicimos al principio con agua, pero añadiéndole leche en polvo. Junté también todos los ingredientes y me puse a batir, a batir, a batir. Y pasó un minuto, pasaron 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y tampoco resultó. Y para la prueba número 3, lo que se me ocurrió fue hacer la crema como se las enseñé al principio, o sea, café con el agua y el azúcar glas, y luego le añadí leche en polvo, pero después de que estuviera ya montada, o sea, después de 10 minutos de batido fue que le añadí la leche. Y la verdad es que esta sí resultó. Aunque para serles sinceros, después de colocarle la leche en polvo, la crema como que pierde un poco de estabilidad. O sea, ya no queda tan firme como para hacer decoraciones con manga, pero está súper rica igual y la puedes usar para otras cosas. Como vieron, a mí no me resultó hacer esta crema ni con leche líquida ni con leche en polvo, pero puede ser porque la leche que estaba usando era entera y de repente la grasa de la leche hace que esta crema no espese. Así que podrían intentarlo ustedes en su casa con leche descremada. No sé, la verdad. En fin, ahora les voy a presentar 3 postres que hice yo con esta misma crema para que ustedes vean la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y para la idea del primer postre nos vamos a quedar con la primera crema que hicimos que quedó perfecta, que fue con agua fría. Y ven que está súper cremosa, está bien firme, así que vamos a llenar una manga y también le vamos a colocar una boquilla de estrella abierta en este caso. Y vamos a estar llenando una copita o un vasito como este, así de esta manera, como si fuese un heladito. Y le vamos a hacer una decoración súper simple con un marshmallow y también unas gotitas de chocolate o lluvia de chocolate. Le podemos colocar también un poquito de sirope. Y esto lo vamos a llevar a refrigerar por 1 hora aproximadamente. Y fíjense, tenemos un mousse de café con solo 3 ingredientes y un par de decoraciones súper simples. Y miren cómo queda. Y si este primer postre les gustó, se van a morir con el postre número 2. Bueno, espero que no porque quiero que sigan viendo los videos. Pero bueno, se me ocurrió hacer como un tiramisú con esta crema de café, así que voy a estar usando plantillas o vainillas, o como le digan en sus países, y las voy a humedecer con un poquito de leche tibia, y ahora sí viene nuestra crema mágica de café. Cubrimos un poquito por ahí, y como si fuese un tiramisú real, le vamos a colocar un poco de cacao puro en polvo, y por qué no un poquito de leche condensada para que realce ese dulzor. Colocamos nuevamente unas plantillas o vainillas embebidas en leche, que por cierto, si les gusta mucho el chocolate, puede ser leche chocolatada. Ahora un poco más de leche condensada. Colocamos la última capita de crema de café.
y damos unos golpecitos contra la mesa para que salga el aire y quede bien compacto, y luego alisamos la superficie. Finalizamos con un poquito de cacao puro en polvo y ahora sí nos vamos a llevar esto a refrigerar por una hora. Y miren el resultado final, fíjense lo rico que se ve este tiramisú y aparte no tiene nada de gelatina. Y para la idea de postre número 3, voy a estar usando la crema a la que le habíamos colocado leche en polvo. ¿Se acuerdan que les dije como que pierde un poco de consistencia? Entonces lo que voy a estar haciendo es un helado, ya que cuando esté congelado como que no se va a notar. Y además como tiene leche en polvo le va a dar ese gustito perfecto. Le voy a colocar unas galletitas de soda o agua así como trituradas, aunque si tienen galletas Graham, bueno, mejor todavía. Y unos mini marshmallows, que en este caso yo no tenía, así que lo que hice fue agarrar un marshmallow grande y lo corté. Y unas chips de chocolate. Lo voy a mezclar un poco y seguramente debes saber que la mezcla de estos tres ingredientes, o sea las galletitas con el marshmallow y el chocolate, hacen un postre tradicional de Estados Unidos y Canadá que se llama s'mores. Así que estoy haciendo un helado de s'more y café. Y lo vamos a llevar a congelar unas 2 horas aproximadamente. Y el resultado final, miren, hicimos un helado de café con s'mores, o sea, increíble. Ok, díganme qué les pareció esta crema de café, sí o no, que es súper increíble como con solamente 3 ingredientes sale este delicioso postre. Tienen de verdad que probarlo. Además lo pueden hacer con café descafeinado porque ya lo intenté. Así, si les parece demasiado intenso el sabor a café, ya saben que pueden usar descafeinado. Y si se están preguntando si se puede hacer sin azúcar, la verdad es que yo también me hice esa pregunta y también intenté hacerlo. Y aunque monta, sinceramente como que no llega a montar del todo bien como con el azúcar, así que yo les recomiendo que lo hagan con el azúcar. Bueno, aquí les hago un stop del video para mostrarles la textura de la crema a la que no le pusimos azúcar. Si se dan cuenta, sí levanta, pero queda muy espumosa, no llega a quedar firme como la otra, así que no les va a servir para decorar con manga. Espero que les haya gustado este video, si fue así ya saben denle un like y también suscríbanse por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y así no se pierden de absolutamente nada. Les pido también que por favor lo compartan con todos sus amigos si les gustó este truco o receta o no sé cómo le podemos decir a esta crema, díganme ustedes abajo en los comentarios. Y también en el caso de que ustedes lo quieran hacer con leche o lo hagan sin azúcar y les salga bien, entonces déjenme un comentario allá abajo y díganme, oye Gabriel, a mí me salió bien haciendo la receta con leche, oye Gabriel, a mí me salió bien hacerlo sin azúcar, y así yo voy a tener que volver a hacerlo. Y si hacen esta receta o cualquier otra de mi canal, entonces mándenme una foto a cualquiera de mis redes sociales que te las voy a estar dejando por acá. Ahora sí, no hablo más, me despido por hoy, nos vemos en el próximo video, chao.